Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Interreta. Súper, súper Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Imparato, director de Holiday Scott, y voy a tener el honor de ser su anfitrión en el día de hoy y coordinador del evento. Les vamos a pedir 5 minutos más de paciencia, ya que tenemos una lluvia de ingresos. La convocatoria de este primer simposio virtual ha sido exitosísima. Entonces, prometido, 5 y 5, hora de Argentina, en 5 minutos, comenzamos con el simposio. Muchas gracias y bienvenidos.
Ahora sí, buenas tardes a todos. Ya somos una cantidad enorme y siguen entrando. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Carlos Imparato, director de Holiday Scott. Y tengo el honor de inaugurar este primer simposio virtual latinoamericano de cardiología veterinaria. Lo interesante es que la palabra virtual ya es común en estos tiempos para nosotros. Posiblemente preferiríamos estar juntos, compartiendo el momento, pero esto también nos permite, a través de la magia de las comunicaciones, reunir colegas, los que están conectados y se están conectando, con un propósito realmente interesante, y es que estamos trabajando en la extensión del conocimiento, en universalizar el conocimiento, cosa que distingue a nuestra empresa Holiday desde hace muchísimos años, como también nos distingue el haber abordado hace 15 años aproximadamente el desafío de la línea cardiológica y llevarlo a lo que es hoy, una línea de sumo prestigio que da respuestas a las necesidades del profesional en la clínica cotidiana. Y también nos sentimos orgullosos porque esta convocatoria cuenta con el apoyo de la gente de Glicap, la participación de un grupo de veterinarios que, luego de su primer trabajo en el año 2000-2001, cuatro países donde hicieron un relevamiento fantástico sobre lo que es cardiomiopatía dilatada y enfermedades valvulares, hoy, en el año 2017, esos cuatro primeros países se han convertido en 12, con más de 70 colegas que están trabajando fuertemente en una casuística de más de 5.000 casos, de 5.000 pacientes, para contarnos cuál es la realidad de estas dos patologías en Latinoamérica. Entonces es un orgullo poder compartir esta convocatoria con ellos. Les cuento que hoy inauguramos plataforma y también es un desafío este nuevo formato. Les cuento un poco cómo vamos a funcionar hoy. El formato de por sí es distinto. Tenemos el honor de contar con 5 colegas de 5 países distintos de Latinoamérica integrándonos, y cada uno de ellos va a tener 20 minutos de tiempo para desarrollar su tema. Luego, al final de la disertación del doctor Mucha, que es el tercer ponente del día de hoy, haremos una mesa redonda con 20 minutos también de duración. Aquí necesito hacer una aclaración a todos los que están participando, y es la siguiente. En este formato que estamos inaugurando hoy de Zoom, las preguntas no se transmiten vía chat. Ustedes van a encontrar en lo que sería la barra de tareas de la aplicación lo siguiente, QIA, Question and Answers. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas, en vez de enviarlas a través del chat, las enviarán a través de esa parte de la aplicación, van a llegar a nosotros y vamos a poder hacérselas a los doctores en el momento de la mesa redonda. Esta nueva plataforma también que inauguramos nos permite realizar una encuesta porque en general siempre estamos intentando mejorar lo que le brindamos al profesional veterinario. Y esta manera de comunicación siempre tiene alternativas de ser mejor. Entonces los invitamos en el intervalo, que es un intervalo mentiroso porque en sí tenemos a la doctora Valeria de Marco, nuestra consultora científica, que quiere hacer una presentación sobre algo nuevo que tenemos para mostrarles hoy, y ella nos guiará a través de una breve encuesta de 5 o 6 puntos a que ustedes nos ayuden dándonos esos datos para poder mejorar, y les haremos una devolución de los resultados de la encuesta al final de la mesa redonda en el día de hoy. No quiero extenderme con lo que yo siempre llamo avisos parroquiales, pero me parece que no podemos en este momento, o quiero permitirme la licencia de no dejar de reconocer el esfuerzo de todo el equipo de la gente de Holiday que hace que esto sea posible. Nuestro webinar
que han comenzado todos los martes desde el inicio, lamentablemente, de esta crisis sanitaria, han sido y son muy exitosos. Hemos intentado brindar ponentes y temas de altísima calidad, y lo de hoy creo que es algo que demuestra que ese trabajo no es en vano. Por eso quiero personalmente agradecer al equipo de marketing, a Diego, a Jimena, a la gente de nuestro equipo de comercio exterior, a todo el área comercial de Holiday en Argentina y México, y por supuesto también al área de consultoría científica que hoy está representada por la doctora Valeria De Marco. Ya empezamos. Esto también, como es habitual en nuestros ciclos, está siendo grabado en YouTube. Pueden acceder junto a todos los webinars anteriores de Holiday. Nuestro formato entonces hoy son dos partes, el doctor Chacón en primer lugar, luego el doctor Galvis, un pequeño intervalo donde daremos lugar a la doctora De Marco, luego viene el doctor Mucha y la mesa redonda. En el día de mañana, este formato se repite con otros ponentes. No es necesario que, mejor dicho, se los digo de otra manera, ustedes van a recibir un nuevo link para ingresar mañana a la segunda parte de este simposio. Y gracias a este nuevo formato que estamos inaugurando hoy, va a ser posible, luego del día de mañana, que ustedes puedan imprimir los diplomas de presencia que les estaremos enviando. Ya nos ponemos en tema. Este es un aviso para ustedes y para todos los disertantes. Les dije que cada uno tiene 20 minutos. Cuando hayan transcurrido 15 minutos aproximadamente de la disertación, yo voy a hacer un aviso muy corto para indicarle al disertante que le restan 5 minutos, y de esa forma podré presentar al disertante que sigue. Bueno, creo que está todo dicho. Si alguien quiere invitar a algún colega para que participe en el día de mañana, puede entrar a www.eventosholiday.com. Será un gusto recibirlos. Y les recuerdo, las preguntas no son por chat, sino que son a través de la palabra Q&A, que está también en la barra de tareas. Ahora sí, formalmente empezamos nuestro primer disertante en el día de hoy con el tema de novedades en biomarcadores cardíacos. Es el doctor Joaquín Chacón, de Costa Rica. Joaquín es un egresado, un colega veterinario, egresado de la Universidad de Río Grande do Sul, en Brasil. Tiene una vasta experiencia como docente, sobre todo en el área de cardiología. He tenido el placer de verlo disertar muchas veces en distintos lugares del mundo y les aseguro que va a ser atrapante su disertación. Y además, hace un excelente trabajo junto con un grupo de colegas en Costa Rica trabajando en la Sociedad de Gusano del Corazón. Joaquín, bienvenido, todo tuyo, y gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias, Carlos. Estoy compartiendo ya pantalla. Te veo perfectamente con tu presentación. Listo. Ok. Un placer, Carlos. Me alegra de verte, aunque sea por internet. Y un gran abrazo, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los colegas latinoamericanos. Hoy estamos desde acá compartiendo y todos viviendo esta tremenda situación. Y yo espero que podamos salir adelante todos. Un abrazo a todo el mundo. Para iniciar, porque son 20 minutos, es corto, vamos a presentar lo que son biomarcadores cardiopulmonares. Vamos a ver los más usados en medicina veterinaria y su principal uso. En primer lugar, ¿qué es un biomarcador? Bueno, un biomarcador es una sustancia que es elaborada en un tejido específico y que puede ser detectada en circulación. Esto es muy sencillo. Un órgano libera una sustancia y es detectada en circulación. ¿Y qué utilidad clínica va a tener esto? Esto va a ser, porque si esta sustancia es liberada por un proceso de una enfermedad, va a revelar si está
presente dicha enfermedad y la presencia y severidad en el pronóstico de esta enfermedad. Estos biomarcadores van a detectar enfermedades cardiopulmonares en etapas tempranas o asintomáticas y van a confirmarnos unos casos dudosos o procesos difíciles de diagnosticar. Pueden ayudarnos también a controlar una enfermedad o a establecer un pronóstico de que podamos tratar en el tiempo y que podamos definir cómo va a ser el término, si va a ser favorable o no para nuestra mascota. Estos biomarcadores son los mismos que nosotros utilizamos en la clínica diaria, como la ALT, el nitrógeno ureico, la creatinina, solamente que estos son volcados para ver la actividad cardiopulmonar. Así es que no es desconocido para ninguno de nosotros porque ya hemos trabajado con biomarcadores. Pero vamos a hablar de los principales en medicina veterinaria. Por ejemplo, tenemos la troponina cardíaca, es denominada un marcador de liberación. ¿Por qué? Porque se va a liberar cuando hay daño en la célula cardíaca, en el miocito. Principalmente por una necrosis, cuando hay una isquemia, va a liberarse en circulación y se va a poder detectar en sangre. La troponina cardíaca ha sido el marcador de oro estándar en medicina humana para poder detectar la presencia de un infarto, una isquemia cardíaca y en las salas de emergencia humanas es de lo primero que usan. No es tanto así en veterinaria porque, como ustedes saben, es raro el infarto de miocardio en perros, pero nos tiene mucha utilidad y ya lo vamos a ver. Hay niveles de mediciones de las troponinas y normalmente en la práctica se usa el de 0.05 nanogramos por ml. Para abajo de eso, normalmente se encuentra en animales sanos y para arriba ya nos va a presentar diferentes tipos de comportamiento, llegando a rangos que si se mantiene 0.20 nanogramos por ml en el transcurso del tiempo va a tener un valor predictivo de mortalidad. Las pruebas de troponina cardíaca presentan, como les dije, los valores normales de menos de 0.05 nanogramos y cuando hay una alteración va a ser superior a esta. Y hemos visto y hemos hecho trabajos a través del tiempo en perros que han tenido enfermedad valvular mitral, cardiomiopatía dilatada, algunas congénitas, que cuando persisten los valores de más de 0.20 nanogramos por ml, son animales que el pronóstico está ya un poco dificultoso para ellos y terminan muriendo en el corto periodo. La troponina no es un biomarcador, que lo vemos acá, que nos va a ayudar en el diagnóstico porque, como les digo, lo que va a detectar son los niveles de isquemia y no va a detectar agrandamientos, va a detectar problemas en el músculo cardíaco. Entonces, si una enfermedad valvular mitral o una cardiomiopatía inicial va a ser difícil ser detectada por este biomarcador, pero ya a través del tiempo podemos usarlo para ver el pronóstico y la estadificación del riesgo de la misma. En algunos casos, en cardiomiopatía dilatada iniciales, se puede sospechar usando la troponina cardíaca y veríamos leves aumentos, principalmente en razas como Boxer y Doberman, que han hecho estudios, Ettinger hizo uno en Doberman, muy interesante, donde venían valores aumentados, pero no es el específico. Va a servirnos mucho para verlo en el tiempo. Lo hemos usado tanto en gusano del corazón también, donde se aumentan los niveles de troponina cardíaca
y en, principalmente en las enfermedades de perros que tienen enfermedad valvular mitral y también la cardiomiopatía dilatada. Nos sirve para ver si nuestro tratamiento está siendo efectivo o por el contrario, ya llega a un punto de no retorno. Eso en cuanto a la troponina cardíaca. Después con sus preguntas podemos ampliar un poco más de lo que ustedes quieran. Vamos a tratar de abarcar todo. Los péptidos natriuréticos son otros biomarcadores. Estos van a ser detectados en sangre cuando hay un estiramiento de la fibra cardíaca, es cuando se aumenta la presión, el estrés de la pared del miocardio, inmediatamente van a ser liberados. Las enfermedades cardíacas progresan de una forma que van aumentando su estrés, su agrandamiento en las paredes interventriculares y las paredes cardíacas y llega a su punto máximo cuando cuando entran a la falla cardíaca y aquí es donde el péptido natriurético es donde va a dar más valores anormales. Este péptido natriurético es liberado en, como ustedes lo ven acá, es liberado en los atrios y los ventrículos y la sustancia que vamos a detectar es el NT-proBNP. Es la sustancia inactiva del péptido natriurético, es liberado en cantidades similares al BNP y es útil para el diagnóstico de las enfermedades. Este sí puede ser usado principalmente en gatos, que ya lo vamos a ver, como detección temprana. El péptido natriurético va a actuar en riñones, pulmones, vasos y glándulas adrenales, tratando de hacer una natriuresis y una dilatación para contrarrestar todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva. Desde luego no llegan a conseguirlo, pero su valor para el diagnóstico y que es lo que nos beneficia en la parte médica es que entre más se progresa la enfermedad, más vamos a tener aumentado este biomarcador y de ahí podemos sacar conclusiones de cómo tratar la enfermedad, inclusive en las etapas tempranas. Por ejemplo, uno de los más usados es en gatos para la detección de la cardiomiopatía hipertrófica oculta. En la manifiesta ya no es tan necesario porque es más fácil el diagnóstico, pero aún al clínico que no está muy relacionado con las enfermedades o en la parte cardíaca, le es muy útil. Este también se va a afectar cuando hay hipertiroidismo, hipertensión sistémica, arritmias y también hipertensión pulmonar, que es muy raro en gatos. Recordemos que la cardiomiopatía hipertrófica oculta está presente en, dependiendo de los países, de 6 a 9% en los países. En el trabajo que hicimos, estuvo presente en el 6% de todos los gatos, siendo que nosotros casi no tenemos, no hay Maine Coon, Ragdoll, y los más concurrentes con esta enfermedad. Y nos dio 6 gatos de cada 100 con hipertrófica oculta. Un trabajo que se hizo en Estados Unidos, la Universidad de Davis, dio 9%. Esta enfermedad pasa muy silente y a veces es muy difícil de detectar. Cuando se hace la prueba con el péptido natriurético, si da sospechosa, deberíamos de eliminar el hipertiroidismo y la hipertensión sistémica normalmente de fondo renal. Quitando esas dos, podríamos quedarnos con una cardiomiopatía hipertrófica felina que esté oculta.
Esta es muy importante y se ha demostrado que si se hace cada año en los controles de los gatos, podemos ayudar, porque es un peligro, un gato con una oculta, tanto en la sedación como en riesgo de tratamiento, así como para poder controlar en el tiempo. Ya lo que es la manifiesta, ya va a expresar los síntomas comunes de la enfermedad y va a ser muy fácil diagnosticarlo, pero aún así el péptido natriurético podría detectar eso y servir para diagnosticar la enfermedad. También nos sirve este biomarcador para poder diferenciar de enfermedades respiratorias en gatos que son muy comunes y que normalmente sospechamos de que haya una cardiomiopatía, de que si la hay o no la hay. Si ustedes ven aquí arriba en la pantalla, tenemos un snap de un cardioPET proBNP y que nos da como resultado en la primera línea el resultado normal. Abajo están los valores de 0 a 100 picomoles por litro. El anormal viene siendo los que da la coloración igual y el que da la coloración mayor que la muestra, el de la derecha. El del centro es el que vamos a sospechar que es una cardiomiopatía hipertrófica oculta. Y el otro, el de más de 270 picomoles por mol, es una cardiomiopatía manifiesta. Aquí se nos presenta siempre la incógnita de que cuando el gato viene con un problema respiratorio, si es cardíaco o si es un problema meramente respiratorio. Acordémonos que los problemas cardíacos generan problemas respiratorios y en el gato puede aumentar más porque hay efusión pleural y toda la congestión que presenta. Cuando tenemos en la franja amarilla, vamos a sospechar de una hipertrófica oculta y ahí tenemos que diferenciar haciendo una prueba para ver si no hay un hipertiroidismo o un problema que generalmente puede ser renal, una hipertensión arterial sistémica o una septemia severa. En el verde, si un gato nos viene con un problema respiratorio y tiene de 0 a 100 picomoles por litro, vamos a estar seguros de que no es de fondo cardíaco, sino que es meramente respiratorio, ejemplo, asma felina o algún otro. Y en el rojo, en que es más de 270 picomoles por litro, de hecho, si trae alteraciones respiratorias, es por consecuencia de una cardiopatía manifiesta. En el centro, si viene con un problema respiratorio, muy probablemente sea respiratorio y no cardíaco en el caso de los gatos. Esto, hay disposición de esta prueba ya en varios países de América. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un trabajo con el doctor Carlos Mucha y llevamos a 100 gatos, fue muy interesante y tuvimos, lo presentamos ahí en un congreso. Y Kittleson estuvo enterado de eso porque él hizo un trabajo donde le dio el 9% de los gatos que él hizo, a nosotros fue el 6%. Y como les digo, no contábamos con las razas más predispuestas a eso. Es muy interesante poder usarlo en controles anuales y también para diferenciar gatos que vienen enfermos. El péptido natriurético en perros también se usa, ya hay test para hacer en nuestras clínicas. Antes solo estaba mandando a laboratorios de referencia. Y esto funciona muy bien para poder detectar en algunos casos enfermedades tempranas, pero igualmente nos puede servir como predictivo del tratamiento que estamos dando. Aquí tenemos en este cuadro donde tenemos
Inicialmente, los pacientes sospechosos con soplo o razas de riesgo y las de abajo con soplos y síntomas clínicos de la enfermedad. El cuadro, pueden tomarle una foto, podemos hablar después en la parte de preguntas de esto, pero es más que todo donde nos va a ayudar a diferenciar si el paciente viene con una enfermedad cardíaca puramente o si el problema es respiratorio. Se da mucho que en la referencia donde el colega envía para que se le haga un ecocardio porque el perro está tosiendo, tiene problemas respiratorios y sienten que es algo cardíaco, ahí queda la duda, apartando ya el examen clínico, si hay soplo o no hay soplo, donde muchas veces el problema es respiratorio. Esto podría ayudar y responder a esa parte. Aquí tenemos que inicialmente los perros con soplo y asintomáticos en valores bajos va a ser precisamente eso, soplo. Si hay un problema respiratorio, es meramente respiratorio y no tiene que ver con el problema cardíaco. Podría estar presente un soplo, pero no hay un problema cardíaco que esté dando una consecuencia de un síntoma respiratorio. Y en el rojo es donde los valores están bastante altos. Cualquier síntoma respiratorio es sumamente probable que sea un problema respiratorio derivado de un problema cardíaco, un edema pulmonar, cualquier cosa que aumente esa congestión a nivel de pulmón es de origen cardíaco. La que se presenta la incógnita es en el cuadro amarillo, es donde las dos cosas pueden estar presentes. Podríamos tener la enfermedad cardíaca y también podríamos tener una enfermedad respiratoria. Aquí sí hay que ayudarnos con un ecocardio, radiografías para poder mejorar este diagnóstico. Ayuda mucho en estos casos en perros como Doberman, en cardiomiopatías dilatadas y dando el seguimiento. Funciona bastante bien. Luego, tenemos por último el dímero D. El dímero D es otro biomarcador cardiopulmonar, es producto de la degradación de la fibrina cuando la plasmina proteoliza el trombo debido a un proceso de coagulación. Quiere decir cuando hay coágulo y ese coágulo comienza a lisarse en la sangre, podemos determinar la cantidad del dímero D. Esto es muy útil en el tratamiento de la filariosis para poder saber si tenemos un paciente con riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Aquí tenemos estos tres ejemplos donde los valores de menos de 0, lo normal es de menos de 0.03 microgramas por ml. En el primero tenemos un valor de menos de 0.10, es un perro totalmente normal y que aparte de eso tiene da vía libre para hacerle el tratamiento, no hay riesgo de tromboembolismo. En el segundo tenemos uno donde el valor es de 1.6, es anormal y con un riesgo de tromboembolismo o una coagulación intravascular diseminada. Y vean este último con 2.3 microgramas por ml, se está volado, se murió de una trombosis y tenía gusano del corazón. En fin, Joaquín, te doy el aviso de 5 minutos. Listo. Gracias. En fin, para resumir, los biomarcadores se han usado, se están usando y hay una proyección para otros biomarcadores que vienen en camino y se espera que la asociación de varios biomarcadores van a darnos más utilidad en un futuro para llegar a con más exactitud. Por ejemplo, tenemos
biomarcadores como mioglobina, que se han usado mucho en humano, en veterinaria se están usando, un poco inespecífico en algunos casos, pero las endotelinas son biomarcadores que prometen mucho. Y hay otros más que esperamos se vayan abaratando y poniendo en funcionabilidad. Las troponinas cardíacas se han usado hacía bastante tiempo y casi se han descartado en medicina humana, pero al encontrarse una utilidad de pronóstico y estadificación del riesgo, han sido muy útiles en los pacientes que uno está tratando a través del tiempo y donde puede ir haciendo chequeos, y eso le va a ayudar al clínico para ver si el tratamiento le está dando resultado. Quizás a veces no así es el mejor tratamiento, porque en la parte cardíaca llega un momento en que ya los tratamientos no están funcionando, las fibras cardíacas ya no están reaccionando bien a los medicamentos, y ahí es donde podemos tener algo más del pronóstico de nuestro paciente. El ProBNP en los gatos es muy prometedor. En México hace tiempo tienen el SNAP, en El Salvador, y no recuerdo en otro país, AIDES lo tiene. Las troponinas lo tienen BCHECK, este mismo que tiene el dímero D, y también lo tiene el AISTAT, que es el, ya se me va el nombre de esta compañía, pero sí está presente, sí se pueden conseguir, y hay laboratorios que los hacen privadamente, laboratorios de ITEX en México y en otros lados también. Es importante, nos puede ayudar mucho, ayuda principalmente al clínico que tiene poca práctica en la parte de cardio, y para los que estamos más relacionados con cardio, pues nos ayuda a dar un seguimiento a todo este diagnóstico que podemos tener. Bueno, por mi parte y por la limitación del tiempo, pues esto es lo que yo les quería decir. Estos son los más funcionales. Hay muchos otros más, pero estos son los más funcionales y los que tenemos más a mano. En las preguntas podemos evacuar cualquier duda. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho que te hayas sumado a este primer simposio virtual. Y mientras le damos la bienvenida al doctor Galvis, Sergio Galvis de Colombia, nuestro colega amigo de Colombia, no quería dejar de saludar a todos los representantes de Holiday en todos los países de Latinoamérica. Estamos tan orgullosos de ellos por el trabajo que hacen como nosotros del trabajo que nosotros hacemos. Les agradecemos mucho porque sé que han sido fundamentales también en el éxito de esta convocatoria. Así que desde aquí, desde Argentina, nuestro saludo para todos ellos. Y ahora sí, continuamos y agradeciéndoles a Joaquín, que ha cumplido al pie de la letra el cronograma de horarios. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Galvis. Sergio es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También tiene una maestría en ciencias veterinarias en la misma universidad y es especialista en medicina interna en caninos y felinos, entre otras cosas. Ustedes comprenderán que de todos nuestros disertantes, tratar de resumir sus currículum en tres líneas es imposible, como para también ellos es casi imposible en 30 minutos dar temas que seguramente podrían llevarles horas y horas. Pero bueno, estamos explorando este formato, creemos que puede ser muy exitoso. Y ahora sí, formalmente, Sergio, bienvenido y gracias por participar. Doctor Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Colegas, buenas tardes. Es para mí un gusto acompañarlos en esta tarde y que podamos compartir algo de estos temas tan interesantes de cardiología. Muchas gracias a Joaquín, muy interesante su tema. Y pues en este momento vamos a hablar algo de hipertensión pulmonar. Voy a cerrar mi video para poder darle fluidez a los videos de la presentación y vamos a empezar.
Y me puedes ayudar con compartir mi pantalla, que no me lo permite. Ya estamos dándote ¿listo? Soporte. ¿Listo? Sí. Listo, listo. Muchas gracias, ya. Espero que estén viendo ya mi presentación. La vemos perfecto. Sergio, bueno, la vemos perfecto. Entonces vamos a hablar sobre la hipertensión pulmonar. Es cada vez más frecuente o antes no se diagnosticaba. Vamos a hablar primero que la hipertensión pulmonar es descrita en los textos como un síndrome multifactorial caracterizado por el aumento anormal de la presión dentro de la vasculatura pulmonar. Entonces decimos que esta hipertensión pulmonar se da si tenemos una presión pulmonar sistólica superior a 30 milímetros de mercurio o una presión pulmonar diastólica que supere los 20 milímetros de mercurio. Y es bien interesante, este es el consenso del ACVIM que nos ha publicado en febrero de este año, es muy reciente, donde podemos ver y hacer una comparación de todo lo que ellos contemplan para esta enfermedad en este momento y vamos a hacer una comparación con algunas situaciones de algunos textos pasados de hace algunos años. Entonces, ¿qué nos dice este consenso sobre la hipertensión pulmonar? Se centra en las tres principales causas de la hipertensión pulmonar, como dada por un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar, en los casos en los cuales hay comunicaciones interatriales, comunicaciones interventriculares, ductus arteriosos persistentes, o como un aumento en la resistencia vascular pulmonar, como es el caso del incremento de la viscosidad de la sangre, en algún tipo de obstrucción luminal, en remodelamiento de estos vasos pulmonares, inflamación. Y el tercero lo da como un aumento de la presión venosa pulmonar, refiriéndose como tal a las fallas cardíacas izquierdas, un aumento en la presión del atrio izquierdo que conecta mediante las venas pulmonares a los pulmones. Entonces, estos pacientes que vemos ahí son pacientes que he podido evidenciar yo con presencia de hipertensión pulmonar. El paciente de la derecha, un pincher, el cual su propietaria reportaba pérdida de peso, jadeo constante, incluso en reposo, reportaba desmayos, intolerancia al ejercicio. Ahí ella estaba tratando de que se desmayara. Nosotros les creemos, no es necesario que hagan desmayar al perrito. No tenemos videos de síncope de él, son un poco complejos de adquirirlos. Y el paciente de la izquierda, donde vemos un estrés respiratorio, un paciente que llega con una clínica muy similar, estrés respiratorio, anorexia, decaimiento. Y ese paciente tenía una neoplasia pulmonar muy compleja que hacía que toda su función respiratoria cambiara. Así llegan los pacientes a nuestras clínicas o a nuestra consulta. ¿Qué nos dice entonces este ACVIM frente a esos pacientes? Hay una primera tabla donde nos dice unos hallazgos clínicos sugestivos de hipertensión pulmonar. Y estos hallazgos están divididos en dos. Unos hallazgos que son fuertemente sugestivos de hipertensión pulmonar, que son los de la izquierda, donde encontramos el síncope, específicamente con esfuerzo en actividad sin otra causa aparente. La dificultad respiratoria en reposo, la actividad o ejercicio que determina en dificultad respiratoria y una insuficiencia cardíaca derecha evidente, una sitis. Y los de la derecha, que son posiblemente sugestivos, taquipnea en reposo, aumento del esfuerzo respiratorio en reposo, taquipnea prolongada después del ejercicio y membranas mucosas cianóticas o pálidas. ¿Qué es importante acá? Yo quiero que demos un vistazo a este síncope, porque si evidenciamos acá, tiene
es un hallazgo fuertemente sugestivo para hipertensión pulmonar, pero si lo comparamos con algunos textos, en este caso yo esta imagen la tomé del libro de cardiología del doctor Kittleson, que tiene aproximadamente unos 20 años, si no estoy mal, y si vemos acá, nos dice que en ocasiones los animales se presentan por síncope. Entonces, tal vez ha evolucionado esto de una manera muy, muy rápida, muy positiva, y vemos que el síncope en este momento, clínicamente para los que hacemos cardiología, es un indicador muy alto de que puede haber una hipertensión pulmonar, sumado a que seguimos viendo que estos pacientes presentan con frecuencia síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, fatiga, ascitis, pulso yugular positivo, algunos. Además, este consenso nos da una segunda tabla de probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar en perros. Y para los que han manejado este tipo de diagnósticos o los han visto en alguna charla, en sus estudios, saben la relevancia que ha tenido la velocidad pico de regurgitación tricúspide, que la tenemos acá en la tabla de la izquierda. Pero en este momento el ACBIM le da un valor bastante importante también a unos sitios anatómicos donde les da una puntuación si hay cambios por ecocardiografía para que sean muy sugerentes a probabilidad de hipertensión pulmonar. Y tenemos en relación a eso el nivel de probabilidad bajo, intermedio o alto. Ya vamos a ver qué sitios son esos. Entonces, como les hablaba, esta era la imagen normal que nosotros tomábamos de la regurgitación tricúspide, de la regurgitación pulmonar, en este caso tricúspide, y aplicábamos la ecuación modificada de Bernoulli para el gradiente de presión. 4 veces la velocidad al cuadrado. Entonces, si en este caso teníamos una velocidad de 5 metros por segundo, era 5 por 5, 25, y la multiplicábamos por 4, 100 milímetros de mercurio, era una hipertensión severa. Pero también tenemos muchas otras herramientas que ya han tomado relevancia para los casos en los cuales muchos tienen un ecógrafo relativamente básico que no tiene Doppler continuo, y también podemos hacer una aproximación a estos indicadores de hipertensión pulmonar. Entonces vamos a ver cuáles son estos sitios anatómicos. En esos sitios anatómicos vemos que debemos evidenciar los ventrículos, el primer sitio anatómico, para ver si hay aplastamiento del septo interventricular, especialmente en sístole, para ver si hay una disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, para evidenciar si hay un engrosamiento y una posterior dilatación de la pared libre del ventrículo derecho, y para evidenciar si hay una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Y acá en el centro tenemos el segundo punto a evaluar, que es la arteria pulmonar. Este me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay unas medidas muy fáciles, que es la relación entre la arteria pulmonar y la aorta, que debe ser 1:1. Si es superior, tenemos problemas. El pico de la velocidad de la regurgitación pulmonar diastólica, que no debe superar 2.5 metros sobre segundo, sino también tenemos una sugerencia de hipertensión pulmonar. La distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar es algo que podemos hacer muy fácilmente con un ecógrafo básico y que no debe ser inferior al 30%. Acá hay otro indicador bien importante que no se ha explorado mucho o no se habla tanto de él, que es el tiempo de aceleración frente al tiempo de eyección de esta arteria pulmonar. Ya vamos a ver más adelante ejemplos de todo esto, pero quiero que tengamos en cuenta que nos dice que un tiempo de aceleración menor de 52-58 milisegundos es anormal. O al hacer la relación de tiempo de aceleración sobre tiempo de eyección, no debe ser inferior a 0.3. Y acá tenemos el tipo de flujo que se genera en la sístole de la arteria pulmonar. Hay distintos tipos de flujo, ya vamos a ver cuáles son los tipos de flujo que nos sugieren que hay una presencia de una hipertensión pulmonar. Y el tercer sitio anatómico
que es el atrio derecho, donde tenemos que ver si existe un agrandamiento del atrio derecho y una distensión anormal congestiva de la vena cava caudal. Dependiendo entonces de estos hallazgos que hacemos, se nos da unas clasificaciones para estos pacientes, que son en tres puntos principales, que los vemos acá como una hipertensión pulmonar precapilar, una hipertensión pulmonar postcapilar, una aislada postcapilar y una combinada, que es tanto postcapilar como precapilar. Vean que tenemos los hallazgos ecocardiográficos, hemodinámicos, y además de eso, cada una de estas tres grupos principales está dividido en subgrupos. Hay seis subgrupos principales, donde tenemos un grupo 1, hipertensión pulmonar arterial, un grupo 3, que son los dependientes de problemas respiratorios que generan hipoxia, grupo 4, por tromboembolismo, el grupo 5 dice que falla por parásitos, acá donde tenemos los de tirofilaria. Y así vemos cada uno de los grupos. Acá vemos que en los postcapilares tenemos el grupo 2, no lo teníamos acá, lo tenemos en los postcapilares porque son los que tienen relación a una falla cardíaca izquierda por una sobrecarga en el atrio o atrio y ventrículo izquierdos. Y el grupo 6, que son multifactoriales, donde están los combinados tanto precapilar como postcapilar. Como vemos, cada uno de estos grupos tienen un diagrama para poderlos diferenciar. Entonces, en este caso, digamos que nos pregunta si tenemos un shunt congénito. Si tenemos ese shunt, entonces ya pertenece al grupo 1, que son los que tienen enfermedades congénitas por comunicaciones, por shunts. O si no, nos pregunta que si tiene falla cardíaca izquierda. Si decimos que sí, entonces nos pregunta si tenemos un agrandamiento del atrio izquierdo. Si le decimos que sí, entonces pertenece al grupo 2, que son los que tienen falla cardíaca izquierda. Y así desarrollamos cada uno de estos diagramas para llegar a estadificar estos pacientes. Vemos que, digamos, el grupo 3, los que tienen una falla respiratoria que genera hipoxia y esa hipoxia genera hipertensión, son un grupo muy amplio. Por eso tiene esta aparte. Sí, tiene su diagrama aparte. El grupo 6, los multifactoriales igualmente. Pero tenemos que aplicar todo esto en el paciente. Entonces, este es el tipo de paciente que llega a nuestra clínica. Vemos que es un paciente que posiblemente tiene ascitis. Vemos su yugular y tenemos una regurgitación yugular. Vamos a escuchar su corazón para ver si tenemos, como el primer sonido, un corazón normal. O si tenemos un corazón que nos demuestra algún tipo de anormalidad a la auscultación como este. Y se dice que para evaluar esa hipertensión pulmonar, lo ideal sería hacer un cateterismo haciendo la medición de la presión en cuña de la arteria pulmonar, pero esto no es muy fácil con pacientes descompensados o en la mayoría de las clínicas que no son de alta complejidad y no tenemos todos los elementos. Entonces migramos nuestra herramienta Gold Standard para hacer un diagnóstico muy similar, que se acerca mucho a este cateterismo con la técnica estandarizada, y lo hacemos con el ecógrafo, haciendo ecocardiografía. Entonces vamos a ver este corazón que ya conocemos estructuralmente. Vamos a evidenciarlo de esta manera en ecocardiografía. Entonces vamos a ver un recuento rápido de lo que es anatomía ecocardiográfica en este caso para entender los casos más adelante. Tenemos entonces un atrio derecho, acá, una válvula tricúspide que nos permite el paso de sangre solo en sentido ventricular y un ventrículo derecho, un septo interventricular, un atrio izquierdo, una válvula mitral que nos permite el paso de sangre en sentido ventricular hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo en cada sístole hace eyección por medio de la aorta.
Vamos a compararlos. Vemos que sí tienen similitud, ¿cierto? No es tan complejo. Entonces vamos a acordarnos de esta vista. Y asimismo, cuando estemos haciendo ecocardiografía, cuando dominamos la técnica, entonces vamos a tomar unas vistas transversales también, donde vamos a ver la típica vista del champiñón, que es un corte transversal hacia la base de los músculos papilares, un eje corto, y donde podemos también hacer acá una relación, lo que hablábamos antes, entre la aorta y la salida de la pulmonar. Ya vamos a ver cómo la hacemos. Es una variación de estas vistas en este eje corto. Entonces vemos acá ventrículo izquierdo, septo interventricular, ventrículo derecho. Y teniendo claro esto, entonces también vamos a poder utilizar el modo movimiento del ecógrafo y hacer que esta estimación subjetiva sea objetiva. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto. Fracciones de acortamiento normales, 28 a 44 en caninos, fracciones de eyección normal por encima del 55%. Entonces, ya teniendo eso relativamente claro, ese repaso, vamos a ir a ver pacientes. Tenemos esta paciente con este tipo de respiración. Hacemos un abordaje rápido ecográfico a sus pulmones. Hacemos un bed blue y encontramos que hay múltiples líneas B de cohetes pulmonares por edema pulmonar. Vamos a ver si es de origen cardiogénico. En este lado estamos en el tórax izquierdo, vamos al tórax derecho. Efectivamente, encontramos también múltiples cohetes pulmonares. Vamos a compararlo acá. Entonces, esto sería un pulmón seco y lo que vemos en ella es esto, un pulmón húmedo, así. Vamos a hacer una vista, un eje corto en su corazón y podemos observar que este su atrio izquierdo está muy grande en comparación con esta que es su aorta. Una relación que máximo debe estar en 1.6 se nos convierte en una relación de 2.8. Entonces tenemos un estrés diastólico en ese atrio izquierdo, está muy grande ese atrio y ese atrio conectado con las venas pulmonares nos puede estar generando una hipertensión pulmonar postcapilar. Otra de las herramientas que utilizamos en clínica diaria, un gasómetro. Hacemos medición de gases en ella y vemos que hay una hipoxemia. Tenemos 29,9 milímetros de mercurio cuando deberíamos tener 66 milímetros de mercurio. Nos dice la literatura a la altura a la cual yo trabajo, este alvéolo, el capilar, deberíamos tener esta sangre arterial, 62 milímetros de mercurio. Estamos prácticamente por la mitad. Hay una deficiencia del intercambio entonces entre ese capilar y ese alveolo. Tenemos que empezar una terapia de oxígeno. Hacemos un flujo de 50 a 100 mL kilo minuto para mantener una fracción inspirada de oxígeno del 40% mínimo. Empezamos tratamiento con diuréticos, con fármacos para manejar su problema cardíaco, vasodilatadores, inotrópicos positivos. Hacemos una reevaluación y ha mejorado, ya no respira boca abierta. Aún tenemos algo de respiración rápida, de taquipnea. Hacemos una medición de nuevo de gases, vemos que hemos subido 10 puntos, algo falta. Y la saturación de oxígeno que antes no les mostré estaba en 53, pero ahora está en 82, 81.2. Hacemos una medición de su regurgitación tricuspidia. Vemos que tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Hacemos acá la ecuación de Bernoulli. Y vemos que el gradiente de presión, 4 metros, 4 por 4, 16 por 4, 64. Hipertensión pulmonar. Sumamos al tratamiento sildenafil. Y esta es nuestra paciente luego del tratamiento. Una evolución muy positiva. Evaluamos de nuevo sus pulmones. Pulmones secos, que no vemos esos cohetes pulmonares. Tanto en tórax derecho como en tórax izquierdo. No vemos ninguna de estas líneas B. No vemos esto, que era lo que veíamos al comienzo. Lo llevamos de nuevo a un pulmón seco. Y su presión parcial de oxígeno ha subido por encima de 66 milímetros, como era lo que esperábamos, con una saturación estimada de 94,8%.
Doctor Galvis, le hago llegar el aviso de 5 minutos. Sí, señor. Gracias. Gracias. Bueno, también el consenso nos habla sobre algunos fármacos adjuntos a lo que es pues, el tratamiento cardiológico, el tratamiento con oxígeno. Pero vea que aquí también tienen en cuenta el pimoendan. Entonces, en estos pacientes, yo utilizo pimoendan. Nos sugiere también milrinona, tirosina, L-arginina. Entonces, tenemos que dar una revisión a este consenso para ver todo lo que nos aporta en este sentido. Vamos a ver otro paciente. El Seiko llega con ese distrés respiratorio. Hacemos la ecocardiografía y observamos este atrio derecho muy grande, que era lo que nos reportaba la tabla también que deberíamos ver, esta disminución del ventrículo izquierdo, este es en el eje largo, ¿sí? Una vista de eje largo, si somos más observadores hay líquido libre, acá hay efusión pleural. Vemos el eje corto de él, vemos que hay aplastamiento del septo, vemos que hay aplastamiento del septo acá también, el ventrículo izquierdo muy pequeño, una ventriculomegalia derecha muy marcada, entonces es un paciente en el cual vamos a tener que drenar, ¿no? Vamos a tener que drenar todo ese líquido. Cuando hay aplastamiento de ese septo, podemos hacer un índice de excentricidad, que es tomar una medida, uno acá, entre los músculos papilares y otra medida perpendicular. Luego dividimos esa medida número 2 entre la número 1 y tenemos un índice de excentricidad que debe estar alrededor de 1. Como está aplastado, entonces tenemos índices de excentricidad mucho menores, a veces de 0.5, 0.3. Son indicadores numéricos de ese aplastamiento. Y el otro indicador que veíamos era la relación de la aorta, que es esta. Frente a la pulmonar, deberían ser 1:1 y vean la diferencia, es prácticamente de 1:2. Arteria pulmonar, aorta. Vean la relación acá. Arteria pulmonar, aorta. Debe ser número similar a 1, si está grande como en este caso, entonces sugerente también con hipertensión pulmonar. Lo drenamos, se hace su tratamiento y ya. Bueno, vamos a ver el último caso. Es una paciente pincher que vimos al comienzo, la que decía que se desmayaba, disnea, desmayos, intolerancia al ejercicio, respiración, costo abdominal, tos. Tuvo un tratamiento un año atrás para traqueobronquitis y no responde a tratamiento. Este es el corazón en la auscultación, soplo sistólico regurgitativo. Este es el electro de ella, que es lo llamativo. Vemos acá la derivación 2, hay ondas P, QRS y la T tan alta, una T muy alta, ancha. Son indicadores para desequilibrios electrolíticos o en este caso se sospecha de una hipoxia miocárdica crónica. La ecocardiografía de ella, regurgitación tricúspide. Vemos acá que la pared libre del ventrículo derecho también está gruesa. Aplastamiento del ventrículo izquierdo, un septo plano. La otra medida de la que hablaban en la tabla de Lagrim es la distensibilidad de la rama derecha de la arteria pulmonar. Subjetivamente vemos que no tiene una mayor distensibilidad, no supera ese 30% mínimo. La relación de la aorta con la pulmonar, esta es la aorta, esta es la pulmonar, prácticamente una relación de 1:2. Y esto es muy importante, el flujo sobre la pulmonar, que era lo otro lo que mostraba de los tipos de flujo, este tipo de flujo con una ligadura en el centro, con un cuchillo, son patognomónicos, típicos, con una hipertensión pulmonar.
fórmula por una aceleración rápida y una muestra de esta aceleración. Y si vemos una aceleración que podemos tener una nuclear pulsada en el nuclear continuo, vemos el aliasing por la velocidad tan alta que tiene la velocidad. La otra medida que hablaban en la tabla, el ATT, vemos el tiempo de aceleración desde donde empieza el punto de eyección del flujo pulmonar y luego el pico se mide hasta el punto máximo de aceleración, y la segunda medida es también desde el comienzo hasta el punto máximo de eyección. Es un ATT que nos debe dar por encima de 0.30, nos decía ya, 0.19, por el tipo de onda y por el ATT. Es muy sugerente también totalmente a hipertensión pulmonar. Estos son los tipos de ondas que están en el libro de Jumbón, lo pueden revisar. El tipo 1 normal, el tipo 2 con tiempos de aceleración inferiores a 80 milisegundos y el tipo 3, como les decía, con la muesca. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Bueno, puede haber variaciones. Podemos encontrar electrocardiogramas como este con ondas S profundas que nos sugieran que hay remodelaciones de corazón derecho. O electrocardiogramas con extrasístoles anormales. Todo esto se daría por el sufrimiento o el estrés al que está sometido el músculo cardíaco. Son cambios por los cambios que hay en el músculo cardíaco. Y recordemos que una aproximación diagnóstica rápida nunca va a reemplazar la valoración cardiológica especializada, colegas. Por eso me decía mi maestro Iván Álvarez que lo importante no siempre es saber, sino tener el número de quien sabe. Entonces, el diagnóstico formal y tratamiento, hagámoslo de la mano de nuestros maestros, de los que saben más de cardiología que nosotros, nuestros amigos que se han dedicado a esto por mucho más tiempo y tienen un conocimiento muy amplio del tema, que son muy colaboradores, son muy serios, y nos pueden ayudar a entender qué pasa con este sistema cerrado cardiovascular, por qué se alteraron las presiones cardíacas, cómo se están alterando y cómo podemos tratar esto farmacológicamente. Y así mantener todo bajo control. Estos son algunos de los textos que he citado para esta charla. Espero que les puedan ayudar a profundizar un poco en el tema. Y colegas, una invitación a que trabajemos todos con alegría. Cuando ya lo podamos hacer, trabajemos felices, cuidémonos mucho y, para cuando podamos reunirnos con nuestros amigos, colegas, maestros, en este caso mis colegas de Glicap, un agradecimiento por todo lo que he crecido cardiológicamente junto a ellos. Colegas, disfrutemos la vida. No sabemos cuándo vamos a tener que estar encerrados en algún momento. Entonces, disfrutemos todos los momentos que podamos. Pasemos tiempo de calidad con nuestras familias en estos momentos. Seamos felices y hagamos felices a las personas que están junto a nosotros, porque para eso nos levantamos todos los días y para eso trabajamos tanto, para ser felices. Siempre habrá un mañana. Colegas, muchas gracias por quedarse en su casa. Gracias, ClickUp. Gracias, Holiday. Y gracias a ti, Sergio. De todo corazón te agradecemos enormemente. Tan excelente plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ha sido un gusto tenerte en este primer simposio. Y no se puede escuchar, pero imagínate un fuerte aplauso de todos las más de 1,000 colegas que estamos conectados disfrutando de tu plática, como la de Joaquín. Siguiendo nuestro cronograma de trabajo, ahora tenemos una breve presentación de la doctora Valeria De Marco, que es nuestra consultora científica. En esa misma presentación hay una novedad que queremos comunicar a todos, y además ella va a ser la encargada de coordinar la encuesta sobre la que les pedimos participar y cuyos resultados volcaremos durante la mesa redonda. Obviamente que tanto al doctor Joaquín Chacón, como a Sergio, como al doctor Mucha, Sergio, vi que pusiste unas fotos realmente que describen perfectamente la seriedad del doctor Mucha, los tendremos nuevamente al finalizar el día de hoy en la mesa redonda atendiendo a las preguntas que ustedes han llegado. Entonces, bienvenida Valeria, y todo tuya la pantalla. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Imparato. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
Yo muy contenta de disfrutar las charlas, tanto del doctor Chacón, del doctor Galvis y esperando la del doctor Mucha. Y vamos a aprovechar este break para contarles algunas novedades, una novedad muy interesante que la dejo para el final, pero contarles básicamente la propuesta del laboratorio Holiday para el tratamiento integral del paciente cardiópata. Fundamentalmente lo abordamos desde varias líneas. Nuestra línea farmacológica, que es la que vamos a repasar rápidamente hoy, nuestro biomodulador Tony PET y una dieta prescripta, que es el MB Cardio Natural Support para perros cardiópatas, que las veremos en el día de mañana. Entonces, ahora voy a compartirles mi presentación. Bueno, como les decía, hoy vamos a abordar la parte farmacológica y vamos a comenzar desde el principio de la historia del lanzamiento de productos cardiológicos en Laboratorio Holiday con nuestro primer producto, que es el Cardial. Sabemos que básicamente las patologías más comunes de la clínica diaria están agrupadas fundamentalmente en dos, que son las insuficiencias valvulares, la insuficiencia mitral y las cardiomiopatías dilatadas. Las primeras, que tienen mayor incidencia en razas pequeñas, fundamentalmente ya a partir de los 9 años hay más de 58 o más de pacientes afectados. Y las cardiomiopatías dilatadas, que son más frecuentes en animales de talla grande y con peor pronóstico. Comenzamos con nuestro primer producto, el Cardial, que tiene un efecto dual, ¿sí? Esperen que voy a correr esto para que no moleste. Ahí va. Es enalapril con espironolactona. Es palatable y esto es muy importante porque simplifica el tratamiento. Son medicaciones que hay que darlas de por vida y este es un componente muy interesante en las características de nuestros productos. El enalapril, que aumenta la sobrevida y la capacidad de ejercicio, y la espironolactona a una dosis no diurética que evita el escape de aldosterona por la vía de escape, evitando la fibrosis miocárdica. Bueno, esta es la composición del Cardial, que por ahora lo tenemos en una sola presentación. Es enalapril 5, espironolactona 5, y pasamos al Cardial B. El Cardial B sí tiene 3 presentaciones, 2,5, 5 y 10. La composición del Cardial B es benazepril, que es un IECA, posee un efecto vasodilatador muy potente, impide la formación de aldosterona por vía clásica y evita el estrés oxidativo. Y la espironolactona, que acá está en mayor cantidad que en el Cardial, que va justamente a bloquear la vía de escape de formación de aldosterona, y esto es muy importante, impide la fibrosis miocárdica. De esta manera también reducimos el riesgo de arritmias y de muertes súbitas. ¿Qué diferencias tienen el Cardial con el Cardial B? Bueno, el Cardial común lo damos 2 veces por día, y al Cardial B lo vamos a dar 1 vez por día. El Cardial común se elimina prácticamente por vía renal y el Cardial B se elimina un 50% por vía hepática, un 50% por vía renal, y esto es muy bueno en pacientes nefrópatas, si bien hay que monitorear el funcionamiento del riñón, pero aliviana la función renal. Tiene más cantidad de espironolactona, 2 miligramos por kilo por día, y esto brinda una máxima protección cardíaca y un aumento de la sobrevida. Acá tenemos las fórmulas de Cardial B 2,5, 5 y 10, y la administración, un comprimido cada 5, un comprimido cada 10 y un comprimido cada 20 respectivamente. Pasamos a nuestro Pimocar, nuestro Pimobendan, que justamente acá viene la sorpresa que tenemos para darles, que es la nueva presentación de Pimocard, Pimocard 10. Esto es muy útil porque sabemos, como dijimos al principio de la presentación, que las cardiomiopatías dilatadas eran más frecuentes en
razas de tamaño grandes o animales de porte grande. Así que bueno, esta es la súper buena noticia que tenemos para darles y para facilitar los tratamientos de cardiomiopatías dilatadas. El pimobendan es justamente, tiene dos funciones principales, que son favorecer la vasodilatación arteriovenosa y aumentar la fuerza de contractibilidad cardíaca. También tiene acciones secundarias, que son prolongar el potencial de acción de la célula cardíaca y reducir la tendencia a arritmias por reentradas, evitar la agregación plaquetaria e impedir la formación de trombos, y reducir las catecolaminas, y por lo tanto también el estrés. Pimocad está indicado para el tratamiento de animales con insuficiencia cardíaca congestiva de tipo B2, y todos los que tienen cardiomiopatías dilatadas. Es ideal para pacientes con problemas renales porque en este caso la eliminación es un 95% por vía hepática. Esto queremos hacer mucho foco. Es muy importante complementar el tratamiento del Pimocad con el cardial B. Siempre debemos acompañar el tratamiento de Pimocad con el cardial B. ¿Por qué? Porque por todo lo que estuvimos nombrando anteriormente, para favorecer a más aún la vasodilatación, para evitar el estrés oxidativo y fundamentalmente por la función de la espironolactona, evitando la fibrosis miocárdica. De esta manera, la acción del pimobendan va a ser mucho más notoria. La dosis 0,25 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral. Bueno, básicamente esta es la gran novedad que tenemos para darles, ¿sí? Creo que pimobendan, con la presentación de Pimocard de 10, va a simplificar mucho los tratamientos y vamos a poder abarcar todo el espectro de tamaños de animales y facilitar la dosificación. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y les vamos a proponer una serie de preguntas en el marco de esta encuesta que hablaba el doctor Carlos Imparatos, cuyas respuestas las vamos a ir conversando durante la mesa redonda que tenemos al final de nuestro evento de hoy. Diego, no sé si podés compartirlas, ahí está. Vamos a tener un minuto para cada pregunta. Bueno, ahí terminamos la primera, ¿no? Veo que ya... ¿Estamos? Bueno, damos un poquitito más. Acá nos están diciendo por el chat que todavía no terminaron, así que esperamos. ¿Se cerró la encuesta, Bar? Ni problemas con la encuesta. ¿Terminaron? Bueno, ¿ya se cerró la encuesta? Doctor Carlos Imparato, no sé si... Acá estoy, Valeria. Veo que... Sí. La tecnología no nos está ayudando porque hay muchos colegas que dicen que se cerró, que no terminaron. Vamos a darles unos minutos más. Perfecto. Y si no, cuando termina el doctor Mucha y antes de comenzar la mesa redonda, nos tomamos 2 minutos para volver a poner la encuesta y que todos puedan participar de la misma. ¿Te parece bien? Perfecto, me parece bárbaro. Buenísimo. Bueno, Valeria, entonces, muchísimas gracias. Seguimos entonces. Gracias por la novedad y gracias por tu presentación. Y ahora vamos a presentar al doctor Carlos Mucha. Él va a
centrar su plática sobre novedades en Priles en el día de hoy. En el día de mañana va a hablar de síncope. El doctor Carlos Mucha es médico veterinario, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Yo no puse mi video, discúlpenme, recién lo acabo de conectar. Les decía que el doctor Mucha se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un máster en clínica médica realizado en la Universidad, en la UNESPI en Brasil, y un doctorado en la Universidad de Las Palmas en España. Y como les dije, le damos la bienvenida a Carlos. Va a hablar sobre, ¿hay algo nuevo en Priles? Carlos, la audiencia toda tuya. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este primer simposio. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola. Te escucho. ¿Me habilitas, bien? Liguito. ¿Me habilitas, por favor, compartir y cámara? Compartir. Carlos, tenés que encender vos tu cámara, por favor. No, me permite, no es posible iniciar video. El anfitrión lo detuvo. PPI. Fíjate que lo vas a poder hacer desde la tuya, me parece. ¿Ahí se ve mi presentación? Sí. Ahí se ve tu presentación, Carlos, sí. Creo que... Bueno. A ver, hay una bandera de Holiday ahí. Ahí está GliCap, sí. Ahí está. Ahí pude hablar la cámara. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Se juntó un montón de gente, espectacular esto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Les cuento un poquito la idea o de lo que vamos a charlar un poquito hoy. Es algo que todo el mundo sabe o conoce, pero lo vamos a ver probablemente desde otro punto de vista. Era mostrarles un poco el tema de los mecanismos que intervienen en el proceso de la insuficiencia cardíaca y ver si esto, como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, era importante o es importante. En los últimos tiempos como que ha perdido un poquito de importancia, pero vamos a pensar un poco qué es lo que pasa en un perro cardíaco y qué es lo que pasa en un perro normal. Desde un punto de vista fisiológico, la función del aparato cardiovascular, lógicamente es cubrir los requerimientos metabólicos, bombear la sangre, y va a trabajar todo el organismo en un proceso de mantener básicamente la presión arterial. Por una serie de mecanismos compensatorios, reguladores normales, algunos rápidos, otros lentos, que lo que hacen básicamente es mantener la presión arterial dentro del rango de normalidad. El otro extremo sería, ¿qué es lo que sucede en un perro cardiópata? En un perro cardiópata, simplemente lo que sucede es una hiperactivación de los mecanismos compensatorios. Es decir, lo mismo que me ayuda para mantener la presión arterial, finalmente es lo que me va a descompensar el perro cardíaco, y básicamente lo que voy a tener que hacer es tratar de atacar farmacológicamente esos mecanismos. Carlos, perdón, ¿puedo interrumpirte un minuto? Simplemente para recordarle a todos los participantes que la encuesta vamos a abrirla desde cero cuando tú termines y antes de comenzar la mesa redonda. Vamos a nuevamente abrir la encuesta para que todos puedan participar. Gracias, Carlos. Perfecto, no hay problema. Entonces, lo que están viendo ahí es el músculo cardíaco normal, que básicamente cumple tres funciones de contracción, relajación y conducción, que lamentablemente se transforma en una cardiomiopatía dilatada o en un fenómeno cardíaco, en una cosa así, en un estiramiento de las fibras, en un aumento del tejido fibroso y un reemplazo del músculo cardíaco por un tejido básicamente inelástico o fibroso. Lo que vamos a encontrar es un corazón, en el ejemplo de una cardiomiopatía dilatada, en este caso. ¿Qué es lo que sucede, dijimos recién? Una hiperactivación de los mecanismos compensatorios. La pregunta es, ¿qué es lo que sucede o qué lo lleva a todo esto? Como pueden ver, hay una serie de mecanismos involucrados. Y la realidad es que la insuficiencia cardíaca se trata de un círculo vicioso. Cuando comienza el problema, se activan mecanismos neurohormonales, cambian los volúmenes, empieza a regular de otra manera, y todo esto favorece el mantenimiento y la perpetuación de la insuficiencia cardíaca. En los últimos tiempos, o si quieren ustedes, en los últimos años, hemos vivido un auge
terrible a partir del tema del Pimoverán. Como que todo pasa por el tema de la inhibición, esta enzima de esta fosfodiesterasa y la vasodilatación provocada por este fármaco. Los trabajos mostraron efectos benéficos y muestran efectos benéficos, como todo el mundo conoce el estudio EPIC, en el caso de animales con insuficiencia mitral, estadios preclínicos, que en el modelo de trabajo lo que hicieron básicamente fue dos grupos de animales asintomáticos, uno recibiendo el Pimoverán y otro grupo recibiendo placebo, y mostraron el efecto benéfico, la diferencia sobre vida de un grupo sobre el otro. Pero como yo soy un poquito más viejo y daba clase de fisiología en la facultad, la pregunta es, ¿qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que siempre fue uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en el inicio y en el mantenimiento de la insuficiencia cardíaca. Desde un punto de vista muy, 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 muy simple y muy práctico, como lo vemos normalmente nosotros en la facultad, o como lo vemos en los cursos, la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza con la liberación de renina, la activación hepática, la liberación de angiotensina, la activación de angiotensina 1, la enzima convertora en angiotensina 2 y la famosa vasoconstricción, liberación de aldosterona. Este es un esquema muy, muy simple y muy simplificado de lo que sucede. Cuando nosotros trabajamos con el tema de ese escape de aldosterona o la liberación de aldosterona, recordemos que tenemos dos vías. Hay una vía clásica en la formación de aldosterona, que lógicamente es la del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta vía, si yo le doy a un perro o a una persona un PRIL, lógicamente inhibo la angiotensina 2 o la formación de angiotensina 2 y de ese modo, consecuentemente, la liberación de aldosterona. Pero hoy que conocemos ese escape de aldosterona, se está viendo el efecto benéfico del antagonismo de los receptores de aldosterona por medio de la espironolactona. Mañana vamos a tener la suerte de que el doctor Alejandro Reynoso se va a referir a los trabajos que hemos hecho, y la importancia de esos trabajos radica principalmente en que el equipo de la Universidad de Puebla lo que mostró es por medio de inmunohistoquímica la presencia de receptores de aldosterona en el músculo cardíaco, en perros, cosa, y él lo va a comentar en detalle, que hasta el momento no había sido realizado. Solamente se había probado la presencia de receptores de aldosterona en el músculo cardíaco del hombre, del conejo y del ratón. El equipo de Puebla consiguió, y mañana vamos a tener, como les decía, la suerte de poder escucharlo, y vio que también existen en la cardiomiopatía dilatada dos tipos diferentes de receptores de aldosterona. Esta es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si vuelvo de vuelta al esquema simple, fácil, una de las preguntas que yo me hago es, ¿es solamente esto el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Por qué tiene tanta importancia en medicina humana? ¿Por qué cada vez se sabe más? Y lo que quiero en estos pocos minutos que tengo de charla es ver un poquito qué es lo que pasa en medicina humana, dónde estamos en medicina veterinaria y quizás, la gran pregunta es esa, ¿dónde vamos a llegar en un futuro en medicina veterinaria también? La realidad es que no es solamente esto. No es una cascada tan simple como renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, 2 y liberación. Les agrego solamente un primer paso. En el mismo sistema, con liberación de renina y en la cascada, el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2 por la enzima convertora, ya se sabe que hay otro sistema, se sabe que hay una enzima convertora 2, que va a provocar la liberación de angiotensina que se llama 3 o 1,7. Y ya se empieza a complicar un poquito. Si la quiero complicar un poquito más todavía, yo les diría que en esta cascada, lo que se sabe hoy, y está muy estudiado en medicina humana, básicamente porque los problemas cardíacos y hipertensión son la causa número uno de morbilidad y mortalidad en el hombre. Entonces ya tengo que, aparte de la 2, tengo la 1,7 que les dije recién, la pérdida de péptidos para pasar a 1,5, una angiotensina 3, una 4,
receptores diferentes. Y si quiero complicarlo un poquito más todavía, esto es por donde están en medicina humana, con estudios de prorrenina, con la 1 y el pasaje a angiotensina 2 por la ECA, un pasaje a 3, a 4, doble vía, receptores nuevos aparte de los AT1 y los AT2, que se llaman MAS o MAS, donde se va a unir la angiotensina 2, perdón, la angiotensina 3. Y la realidad es que uno podría ir complicando cada vez más, pero dicen, esperen. Yo todavía estoy recién en la cascada inicial del pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, y mi concepto era que era simplemente vasoconstrictor y que favorecía la liberación de aldosterona. Entonces, despacito, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando con esto. Hoy se le está dando muchísima importancia a la angiotensina 1.7. Esta angiotensina tiene un efecto totalmente contrario a la angiotensina 2 convencional. Es decir, todo lo malo que produce la liberación de angiotensina 2, la angiotensina 1.7 produce lo contrario. Es por eso que si buscan, van a encontrar un montón de trabajos, hablando de esta angiotensina que es benéfica. Pero recuerden una cosa, cuando inhibo un perro o una persona con un PRIL, evitando la formación de angiotensina 2, también por otra vía se va a formar la buena. Entonces van a encontrar acciones sobre remodelado cardíaco, van a encontrar los distintos tipos de receptores, van a encontrar que el pasaje convencional de angiotensinógeno 1 a 2 por la enzima convertora y los receptores, las vías laterales de la 1.9, 1.7 y el receptor que le decía MAS. Esas acciones de la angiotensina 1.7 son absolutamente benéficas a nivel del corazón, evitando la fibrosis, es un efecto vasodilatador, antiarrítmico, antiproliferativo, trabaja a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal. Tanto es así que una de las búsquedas de los laboratorios en medicina humana es hoy crear un análogo sintético de la 1.7 para utilizarlo básicamente como terapéutica. No lo quiero complicar mucho, pero vean que hay un montón de receptores para angiotensina 1.7, no solamente en corazón, sino a nivel central, metabólico, reproductivo, pulmonar, inflamatorio, cancerígeno. Hace muchos años, algunos se acordarán, yo daba una charla de cuál sería el futuro de la cardiología, y el planteo mío era que iba a ser todo un proceso básicamente inflamatorio. Hoy que ha pasado un poco de tiempo, casi les diría que las cascadas inflamatorias intervienen en casi todos los procesos cardiológicos, oncológicos, nefrológicos. Si vuelvo en un gráfico de vuelta, y me olvido un poquito del 1.7 y de la unión al receptor MAS, tengo básicamente dos tipos de receptores donde la angiotensina 2 se va a unir. Yo en la cascada podría trabajar cortando la enzima convertora, el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, o bloqueando los receptores con los famosos sartanes. ¿Qué es interesante? Que estos receptores de tipo AT1 y AT2 están presentes, pero van desapareciendo. Durante la vida fetal, los AT2 que intervienen en el desarrollo y en la formación están presentes, pero desaparecen en el adulto. Y solamente voy a tener receptores de tipo AT1. Lo interesante es que bajo condiciones de estrés o procesos o problemas importantes, aparecen de vuelta los receptores AT2. Y estos receptores AT2 tienen un efecto contrario al efecto de los receptores AT1. Entonces, si yo veo estos dos tipos de receptores, los AT1 que están en el adulto, y esto hablo en el adulto por estudios básicamente en el caso del hombre, producen todo lo humano de la angiotensina 2. Pero los AT2 que se van a formar en situaciones de problemas, cambios metabólicos o estrés, van a favorecer como un efecto contrario. Y quizás dentro de unos años se hable también, porque ya se está hablando en medicina humana también, de presencia de receptores no AT1, no AT2, en donde también se va a provocar un juego o una búsqueda de un equilibrio, un positivo o negativo a nivel orgánico. Si vuelvo
al esquema básico, yo podría cortar las cascadas en distintos lugares. Interesante. En el año 2007, ya hay un fármaco aprobado por FDA que se llama Alciquirem, que es un fármaco que inhibiría la formación de renina. Y de ese modo yo podría cortar la cascada desde el inicio y evitando todo esto. En el sistema convencional yo podría trabajar bloqueando el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2 con todos los famosos priles. O podría bloquear los receptores, que son básicamente específicos AT1, a nivel de los sartanes. Es decir, que este proceso, esta cascada, que tiene un montón de puntos intermedios, ya la gente está viendo o está trabajando a nivel de distintos lugares. Y como viene ahí, parte de una nota que saqué, el efecto crónico de los priles va a favorecer la liberación de angiotensina 1-7 y la unión de los receptores. De ahí se piensa que en medicina humana gran parte del efecto benéfico de los priles, que no es solamente evitar la vasoconstricción y la liberación de aldosterona, como vamos a ver en un ratito, venga también por otros lados. Por eso los planteos en medicina humana hoy son ¿hasta dónde es posible bloquearlo? ¿Y hasta dónde se extiende este famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona? Hasta ya hay trabajos tratando de ver la combinación de fármacos, tratando de ver la posibilidad de una persona de bloquear el pasaje de angiotensina 1 y angiotensina 2 con un pril y evitar los escapes o las formaciones que se puedan dar por otras vías por medio de los sartanes. En este caso serían terapias de tipo combinadas. Hace muchos años, bastantes años, ya se hablaba que en medicina veterinaria probablemente en un futuro también exista la combinación a nivel de priles y sartanes. Y nosotros, ¿dónde estamos en medicina veterinaria? ¿Qué sabemos? ¿Qué buscamos? ¿Para dónde va esto? La realidad, y le voy a mostrar solamente los trabajos más nuevos, la realidad, este trabajo es del año 2017, muestra el famoso escape, la liberación de aldosterona por vías accesorias. Esa aldosterona, con su efecto deleterio, básicamente, unido a receptores en músculo cardíaco ya demostrado en perro, como les decía hace un ratito que es lo que iba a hablar el doctor Reynoso mañana, los estudios muestran que la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un efecto deleterio. Ya está claramente demostrado la liberación de renina, porque se produce a nivel de actividad simpática, a nivel de hiponatremia, a nivel de bajo flujo, a nivel del aparato justaglomerular renal. Y este es un trabajo bastante nuevo, fue publicado el año pasado, que es un trabajo que empieza a darle cada vez más forma a lo que está pasando en medicina veterinaria con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y hacia dónde estamos yendo. Si bien, como les decía, el gran auge, y está bien, está relacionado con el tema del pimobendan, la realidad es que es algo difícil de pensar que no tenga una gran implicancia el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este trabajo muestra, describe, hace un análisis muy claro de que toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene efectos totalmente deleterios a nivel cardíacos y renales. En este trabajo hablan de remodelado, de fibrosis, hacen un estudio retrospectivo de lo que se sabe hasta el momento, de lo que hay, de los receptores de aldosterona. Quizás sea un poco más simple la cascada que lo que le mostraba hace un rato de medicina humana, pero pueden ver de vuelta la liberación de renina, el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2 medido por los IECA, y el bloqueo por medio de los priles, y también los receptores de aldosterona en músculo cardíaco, cuyo bloqueo puede darse principalmente
a nivel del uso de la espironolactona. Este trabajo en retrospectiva, les repito, del año 2019, empieza ya a hablar en medicina veterinaria de receptores AT1 y AT2. Empieza a hablar de las nuevas cascadas que se están viendo y que se están estudiando en medicina humana. Habla y comenta los efectos benéficos también del uso de priles en los casos de insuficiencia renal. Los que tienen un poquito más de años se acordarán seguramente cómo hace muchos años nos decían que estaría contraindicado el uso de priles, o había que tener mucha precaución en el uso de priles en los pacientes que presenten insuficiencia renal. Y hoy claramente se demuestra un efecto benéfico, principalmente en reducción de la azotemia. Este gráfico, les repito, es de un journal, Veterinary Internal Medicine, y muestra en un listado que el efecto malo del etéreo que provoca la liberación de angiotensina, y en este caso lo compara también con la aldosterona, no es simplemente vasoconstricción y liberación de aldosterona. La realidad es que la angiotensina 2, seguramente mañana hablarán de la aldosterona, interviene en el remodelado, en la fibrosis, en los cambios vasculares, es un agente ritmogénico, oxígeno libre, interviene en la hipertensión arterial, daños a nivel renal, aumenta el tono simpático, cambios en el inotropismo, estimula los centros dipsógenos que hace que la gente tome más agua y de ese modo tenga más sed y tome más agua, aumentando la volemia, trabaja a nivel de electrolitos. Por eso cuando uno de un modo muy simple explica, que en la realidad uno lo que trata siempre es explicarlo de un modo simple, la cascada no se limita únicamente a un efecto de evitar la vasoconstricción y la liberación de aldosterona. Carlos, la conclusión de este trabajo. 5 minutos, Carlos. Menos, en un minuto me alcanza. Por eso la conclusión de este trabajo que les decía del 2019 habla que la activación continua del sistema renina angiotensina aldosterona tiene un efecto claramente adverso a nivel del aparato cardiovascular y a nivel de la parte renal. Y siempre termina con una frase que me gustan en las cosas que todavía no están claramente definidas. El futuro, el tratamiento de las enfermedades cardíacas y renales va a requerir seguramente más estudios para ver qué es lo que está pasando con esto. La fisiología o las bases fisiológicas se mantienen. Por eso, pensando en un poco en el futuro, pensando en lo que pasó en estos últimos 15 o 20 años en cardiología en veterinaria, la realidad es que el camino que vemos hacia la cardiología y el tratamiento de los pacientes cardiópatas es realmente muy, muy, muy promisorio. Tenemos una gran, gran ventaja, que es que las enfermedades cardíacas y los problemas de presión provocan una gran, gran cantidad, la causa número uno, de morbilidad y mortalidad en humana. De ahí que haya tanta investigación. Si bien este camino es largo, la realidad es que el futuro del tratamiento de ese paciente cardíaco, tanto en medicina humana, y gracias a nosotros también, y por suerte, en medicina veterinaria, va a ser sin ningún tipo de dudas bastante, bastante promisorio. Quería de este modo contarles un poquito un tema que es un poco fuera de lo común, un tema que probablemente todavía haya más dudas que certezas, pero mostrarles qué es lo que está pasando hoy en medicina humana y que sin ningún tipo de duda fisiológicamente es lo que va a pasar en medicina veterinaria. Les agradezco el tiempo, me sobró un minuto gracias, y todo. Muchísimas gracias, excelente. Y si hay dudas o preguntas, vamos a hacer quedamos en contacto. Ahora, perfecto. Ahora vamos a dar un minutito para poner nuevamente la encuesta e invitamos a que se conecte Sergio y Joaquín para comenzar con las preguntas, que son muchas. Vamos a tratar de mantener nuestro horario hasta las 19 horas de Argentina. Entonces, le pido a Diego si puede poner la encuesta, por favor. Ahí damos un par de minutos para que vayan llenando la encuesta.
Mientras tanto, reitero algunos avisos parroquiales. Para participar mañana van a recibir un link a través del cual se pueden conectar, y nuestros invitados y ponentes de mañana es primero el doctor Alejandro Reynoso de México, con el tema receptores de aldosterona y su participación en el remodelamiento cardíaco. Luego el doctor Nelson Pérez de Chile, quien nos brindará tips en cardiopatías felinas. Y cerrando, antes de la mesa redonda de mañana, nuevamente el doctor Mucha con el tema síncope. ¿Estás conectado, Joaquín, también? Mañana comenzamos, ahí te veo, Joaquín, mañana comenzamos a la misma hora que indicamos, 5 de la Argentina, y nuestro compromiso es, como lo estamos cumpliendo hoy, en 2 horas poder trabajar con las 3 ponencias y la mesa redonda, cosa que venimos cumpliendo perfectamente hasta ahora. 20 segundos más y cerramos la encuesta. Y les agradecemos a todos, obviamente, por participar en ella. Y comenzaré con las preguntas. Bien. Cerramos la encuesta. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Y comenzamos. Tengo la primera pregunta para el doctor Joaquín Chacón. Acá nos llega esta inquietud. ¿Cuánto tiempo tarda la troponina en ser detectada después de una lesión al miocardio? Ok. Se detecta primeramente a las 4 horas, alcanza un pico máximo de 12 a 24 horas y luego van declinando lentamente en los siguientes 5 a 20 días, dependiendo de la gravedad de la lesión en el miocardio. Perfecto, Joaquín. Para Sergio, acá nos preguntan, ¿por qué no es tan frecuente ver hipertensión pulmonar en gatos? Una pregunta interesante. Yo creo que el gato no demuestra la afección cardíaca tan temprano muchas veces como el canino. Entonces, en el momento en que el gato presenta ya la insuficiencia cardíaca congestiva, podemos estar subdiagnosticándolo, porque estas enfermedades también están muchas veces atadas a otro tipo de patologías, no vienen solas. Entonces, yo pienso que pueden estar subdiagnosticadas, ya que tienen la misma capacidad de generarse en el gato que en el perro. Y bueno, pues estaremos pendientes a la evolución como tal de los estudios en gatos. Es una patología de baja presentación, reportan los textos, pero pues todo esto puede cambiar en el futuro. Sergio, sigo contigo y les pido que tome, venimos muy bien con el tiempo, así que no, podemos ser generosos con las explicaciones. Por favor, no quiero comprimirlos. Sergio, sigo contigo. Para el profesional, para el veterinario clínico, ¿hay algún signo temprano de hipertensión pulmonar? Temprano como tal, no siempre nos van a dar, es una enfermedad que se muestra como se pueden mostrar muchas otras patologías, tanto cardíacas como respiratorias. Si vemos, está unida al cuerpo pulmonar. Entonces, puede ser pacientes que tienen intolerancia al ejercicio, taquipnea, pueden ser pacientes con síncopes, pero pues algo que sea patognomónico, no totalmente. Perfecto. Carlos, aquí nos preguntan, ¿el pimobendan puede ser utilizado en felinos y en qué situaciones? Yo no estoy viendo nada, ¿puede ser? Por las dudas. ¿En pantalla? En pantalla está el fondo de la convocatoria del simposio. Porque no me sacan para que pueda ver, porque me parece que todavía tengo mi pantalla compartida, ¿o no? Ya tratamos de resolverlo. ¿Te repito la pregunta? Sí. ¿Puede ser? Sí, el pimo en gatos. En gatos. Teóricamente,
por prospecto no está, pero se está utilizando cada vez más el PIMO en gatos. La indicación real sería en un paciente que tuviese, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada felina, aunque hay estudios que se ha utilizado también en los casos de cardiomiopatía hipertrófica, cuando uno teóricamente podría pensar que estaría contraindicado, porque en realidad aumentaría la fuerza contráctil cardíaca, pero se ve que el efecto vasodilatador también juega un rol ahí importante y por eso se utiliza también en hipertrófica felina. Sigo contigo, Carlos. Acá Laura nos pregunta, ¿cuáles son los resultados del uso, si es que los hay, de los inhibidores de renina que nombraste? ¿Veterinaria o en humana? Supongo que en veterinaria, no está aclarado. No, no, en veterinaria no hay todavía. En medicina humana, el que yo nombré está aprobado por FDA en el año 2007. Se hicieron experimentos en animales de laboratorio, pero todavía no se ha trabajado bien en medicina humana. A mí lo que me llamó la atención es que es un fármaco aprobado hace 13 años. En humana no tenga tantos trabajos ni comercialización. Probablemente claro. Habría que ver qué es lo que pasa cuando corto directamente toda la cascada, si no hay algún tipo de efecto secundario o algo más. Pero ya está aprobado hace años, les digo. En veterinaria no hay nada de eso todavía. Muy Hoy bien, justo gracias. Me preguntaba también por el eplerenone también, y tampoco hay mucho en veterinaria. Ok, correcto. Gracias, Carlos. Joaquín, ¿qué tan útil es medir el dímero D en tromboembolismo felino? Ok. Si tenemos la oportunidad, sí lo va a medir. Lo que sucede es, ¿cuándo lo va a medir uno? A ver, me explico. ¿Por qué lo voy a medir? Si lo voy a medir, quizás es porque ya pasó, ya hubo el tromboembolismo, para lo cual va a ser muy, muy evidente los signos clínicos, la parálisis, el dolor, que no corta la uña, no sale sangre, ¿qué me va a ayudar ahí medir el dímero D? Pues ya está todo ahí. ¿Y qué me va a ayudar medir un dímero D si estoy sospechando que mi gato paciente tiene una cardiomiopatía hipertrófica y hay una éstasis sanguíneo y hay una agregación plaquetaria? Pues mejor le hago un ecocardio. Quizás ahí no voy a obtener niveles altos de dímero D. Y ya cuando ya está el tromboembolismo, capaz de que voy a tener un poco de valores altos, pero no va a ser la confirmación. La confirmación ya son los síntomas. Pero sí, Joaquín, es válido y no. Puede medirse. Ya que hablaste de valores, hay otra pregunta que dice, si el valor del dímero D normal es de 0.1 nanogramos por mililitro, ¿desde qué valor se considera una señal de alerta y significancia? Ok, depende del punto de corte de cada máquina y cada casa comercial. La que yo tengo es de 0.3. Y de ahí para arriba, pues me daría la alerta. Tengo que asociarlo a los síntomas también. Pero los valores normales lo que me indican es que no tengo riesgo de un tromboembolismo, principalmente cuando voy a ver gusano del corazón. También son válidos para coagulación intravascular diseminada, puede ser ahí sí en un gato, o en un perro con una afección plaquetaria severa. Pero si ya tengo valores, por ejemplo, mayores de lo normal, debería de proceder con precaución si voy a hacer un tratamiento para filariosis y guardar las precauciones con el reposo y el descanso que tiene que tener el paciente. Pero 0.3 es el promedio normal, de ahí para abajo es negativo. Muchas gracias, Joaquín. Para Sergio, hay muchas preguntas, estamos tratando de seleccionarlas en función del tiempo. Dosis de sildenafil
Y si, esa es la primera, tengo dos seguidas. La primera es la dosis. Mucha gente ha preguntado por la dosis. Yo la utilizo a 2 miligramos kilo, cada 12 horas. 2 miligramos kilo cada 12 horas. Sí. Perfecto. Y la otra pregunta, Sergio, es si existen razas con mayor frecuencia de presentar hipertensión pulmonar. Razas como tal no, pero sí se habla de la implicación del un poco en la presentación de esta hipertensión pulmonar, y no solo por su tamaño, sino porque los pacientes, digamos los caninos de tallas pequeñas, sufren mucho más típicamente de valvulopatía mitral. Entonces esto, cuando sufre crónico, genera en una hipertensión pulmonar capilar. Eso es como el elevado nivel de presentación que se da en esas razas pequeñas, y por eso se da más en razas pequeñas, aunque también lo he visto en pacientes. Aquí están, Sergio, repreguntando si esa dosis es solamente para caninos o también es para felinos. Yo la utilizo así para caninos. Personalmente, en este momento no tengo pacientes felinos hipertensos. Ok. Pulmonares. Carlos, voy contigo. ¿Hay opciones a futuro de combinación de priles y sartanes en medicina veterinaria? ¿A futuro cercano? Faltan estudios. Ahora hay ya un sartán en veterinaria para el tema de insuficiencia renal. Quizás, y antihipertensivo, quizás... se combinen. Habría que ver por qué también en medicina humana todavía no está la combinación realizada. Hay una intención hace años, pero en realidad que todavía no se usa. Salvo en casos que sean refractarios, se combinan los dos, si no, no. Bien, muchas gracias, Carlos. Ya para cerrar voy a invitar un momento a la doctora De Marco, a nuestra consultora científica, porque creo que hay una pregunta ideal para ella. Y luego voy a hacer una última pregunta para los tres, para que los tres participen en la respuesta de ella. Para Valeria, si estás habilitada, estás conectada. Ya. Bárbaro. Acá nos preguntan, ¿por qué Cardial B tiene una indicación de dosificación cada 24 horas cuando la vida media del benacepril es de 10 a 12 horas? Bueno, primero tendríamos que refrescar el concepto de vida media de un fármaco, que lo definimos como el tiempo que tarda la concentración máxima en caer a la mitad. Y justamente estudiando la vida media de un fármaco es como podemos establecer la frecuencia de la dosificación. Además, en el caso de Cardial B, hay que recordar que está con la espironolactona, lo cual hace que la vida media sea no de 12 horas, sino puede llegar hasta 18 horas. Pero repito, ese es el tiempo en que tarda la concentración máxima a caer a la mitad. Y en base a eso se estableció una frecuencia de 24 horas. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. No, y ya para cerrar, con el agradecimiento de todos, les hago esta pregunta. Quedaron muchas y ustedes pueden acceder también al chateo de las preguntas para si desean responderlas. Pero esto dice así, es de Perú, de Jorge. Dice, últimamente veo mucha prescripción de omegas en cardiología humana. En veterinaria veo que también se están usando estos productos, y si nos podrían describir la experiencia que ustedes tienen con respecto al uso de ellos. Quien quiera comenzar. Yo, dale. Dale, Carlos. El tema de omega está en Estados Unidos, en el año pasado, en el congreso que hubo del Western de Las Vegas, estaba en auge el tema de los omegas como efectos antiinflamatorios, para proteger también. Los aceites de pescados también. El rol o la dosis no está claro. Es un suplemento, más que nada. Por eso la realidad es que en los protocolos americanos están como un coadyuvante, puede estar,
pero no tiene un efecto marcado o claro realmente en el tema de como terapéutica. A mí me llamó mucho la atención que en todas las conferencias del año pasado la indicación fuese de omega 3 y omega 6 en pacientes asintomáticos sin terapéutica también. Se ve que es difícil, me parece, hacer un protocolo de estudio también sobre eso para ver el efecto realmente benéfico. Hace muchos años que se viene trabajando con eso en medicina humana también para evitar la caquexia cardíaca, principalmente con aceite de pescado. Y casi con seguridad eso tiene que ver un efecto asociado con el tema de cascadas inflamatorias, ¿no? Sergio, muchas gracias. Carlos, ¿alguna experiencia particular? Sí, dentro de mis informes, mis formulaciones en la alimentación, si lo que Carlos, las dosis reportadas son altísimas, el paciente debería estar casi volviéndose un pez, oliendo a pescado, para que fuera algo como que supliera sus necesidades, pero yo los utilizo como tal, como coayudante al tratamiento en cuanto a la alimentación y como suplemento. Por lo mismo, ¿nos puedes aportar algo? Sí, yo digo, yo prácticamente no los uso por, como dice el doctor Sergio, tienen que ser dosis sumamente altas. Estratégicamente sí lo hago, dependiendo del dueño del perro. Ya sabemos que tenemos cada vez más propietarios de perros con estilos de vida de nutrientes y de vitamínicos. Más que todo por estrategia, como hasta tipo efecto placebo, para que sientan que están ayudando a su mascota. Pero la verdad que eso sucede no solamente en la parte cardíaca, sucede en la parte osteoarticular y de piel, donde se está usando. No niego que tengan valores terapéuticos que puedan ayudar, pero igual las dosis deben de ser muy altas. Hay que tomarlo con pinzas. Mucho perro cardíaco que disminuye su apetito por consecuencia de la misma enfermedad, si le estás metiendo otras cosas, va a dejar de comer también por sabor. Entonces, hay que ver cada caso individual. Es mi concepto. Muchas gracias. Bueno, cumpliendo lo que prometimos, hemos agotado nuestro horario. Les agradecemos a los ponentes, han sido brillantes. Y a todos los que nos han acompañado hasta este momento. La invitación se renueva para el día de mañana, y para quienes pregunten cómo llega el certificado, esta plataforma, con la participación del día de mañana, automáticamente se los envía por email una vez terminado el simposio. El aplauso de todos sintetizado en el mío, un abrazo grande a todos, un placer tenerlos con nosotros compartiéndolo, y a todos los que han seguido este simposio, nuestro más sincero agradecimiento y gracias por confiar en nosotros, no solamente en este tipo de actividades, sino en el uso de nuestros productos día a día. Muchas gracias, muchísimas gracias de corazón. Gracias. Hasta luego. Gracias.